en mi proceso. Exacto, y se respetó en su momento, pero ahora... Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. Vamos a comenzar el día comentándoles que en la Comisión de Energía del Congreso se ha insistido con el proyecto de ley que permitiría a Petroperú ingresar a operar el lote 192. Como ustedes recordarán, el Ejecutivo, el Gobierno había decidido observar la ley que ya había aprobado el Pleno en ese sentido y estamos con Dean Cárdenas desde el Congreso para que nos comente mayores detalles sobre este tema. Dean, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo fue la votación, qué se discutió. Fue un debate intenso, David, buenas tardes. Efectivamente, la Comisión de Energía y Minas debatió este proyecto de ley y lo que resolvió fue que 9 votos por la insistencia del proyecto y 5 por el allanamiento. La mayoría se impuso y el proyecto de ley que proponía que Petroperú explote el lote 192 ha sido, digamos, aprobado para que el Pleno eventualmente también le dé luz verde y pueda Petroperú efectuar esta explotación. Pero tenemos declaraciones de la congresista Natalia Condori sobre el tema. Escuchemos. Bien, habíamos acordado que iba a salir esta declaración, pero sin embargo, ante ello, pues, lo que se ha ya conocido es que este tema entre en agenda y se debata, David, amigos televidentes, en el pleno de mañana es la posibilidad, entonces, que se debata este proyecto de ley que, como reiteramos, fue devuelto por el Ejecutivo, observado por el Ejecutivo, debatido en la Comisión de Energía y Minas esta tarde y aprobado por mayoría, David. Hemos estado viendo que han convocado a los ministros para que se presenten a las 7 de la noche sobre este tema, ¿o es sobre otro tema? Es sobre ese tema, David. En realidad lo que ha ocurrido es que la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, envió una carta al presidente del Congreso, Luis Ibérico, para que se presenten efectivamente en esta sesión plenaria. Esto ya se ha acordado. Pasadas las 7 de la noche, 7:30 aproximadamente, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, acompañada del ministro del Ambiente, Manuel Purgal Vidar, y del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, van a llegar ante la representación nacional para hablar sobre los acontecimientos en Apurímac y, como tú lo señalas, sobre el proyecto de las Bambas. Ah, ok, van a hablar sobre el tema de las Bambas y sobre el lote 192. Me imagino que van a intentar convencer al Parlamento, al Pleno, que mañana no vote a favor de este proyecto de ley que ha aprobado la Comisión. Te repito, David, lo solamente que... las Bambas, ¿eh? Ya se ha propuesto es que los ministros lleguen para hablar sobre los acontecimientos en Apurímac. Ah, ok. Y también esto que tiene que ver con el lote Las Bambas, perdón, con el proyecto Las Bambas. Las Bambas. Eso es lo que figura en la carta que ha enviado la ministra de Energía y Minas al Congreso. Bien, y muchas gracias por esa información. Entonces vamos a estar atentos a lo que pase en el Legislativo. Bien, ese fue entonces el enlace con Dean Cárdenas. Bien, parece que, bueno, si es que mañana en el Pleno se reafirma la votación, si hay una mayoría que vote a favor de que Petroperú vuelva a la explotación del lote 192, no hará ya nada que hacer. Lo que se cumple es lo que el legislativo determina. Ahora, un tema que hay que aclarar es que el proyecto que se votó no indicaba fecha ni modalidad de ese retorno. Entonces, actualmente Perú Petro ha firmado un convenio con una empresa privada por 2 años. Esta empresa privada supuestamente va a operar el lote 192 de esos 2 años y luego se abrió la puerta para cualquier posibilidad, incluso la de Petroperú. Lo que podría decidirse mañana es que se respete ese acuerdo con la empresa privada, pero que quede establecido de una vez que Petroperú entre a operar el lote 192 dentro de 2 años, ya sea solo o, lo que sería mejor, en sociedad con esta empresa privada para que Petroperú pueda aprender, porque lleva mucho tiempo, desde el 90, sin realizar esta función. Bien, y ahora tenemos una buena noticia, y es que, de repente usted ya escuchó sobre este tema, que la Bolsa de Valores de Lima estaba a punto de perder su categoría de mercado emergente para pasar a ser un mercado frontera.
lo cual iba supuestamente a desenlazar una fuga de capitales de la Bolsa de Valores de Lima, que ya está golpeada por la caída del precio de los minerales y por la salida de capitales que ya ha habido en general de los países emergentes. Pero esta posibilidad abría la puerta de que esa fuga de capitales sea mayor. Hoy día se ha anunciado que durante el 2016 la Bolsa de Valores de Lima se mantendrá como un mercado emergente, y estamos en un enlace telefónico con Luis Felipe Arismendi para que nos explique en qué consiste ese tema y por qué es importante. Luis Felipe, buenas tardes, gracias por este enlace. ¿Cómo estás? Qué gusto. Sí, efectivamente. ¿Puedes explicarnos primero, Luis Felipe, para quienes no estamos muy familiarizados, cómo se entiende el concepto de mercado emergente y mercado frontera? Perfecto. En realidad hay básicamente tres niveles de mercado. Uno, que son los mercados desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, son los mercados desarrollados como países y como mercados bursátiles. Después vienen los mercados emergentes, en donde está, por ejemplo, China, India, Brasil y otros más, entre los cuales también está Perú. Y luego mercados de frontera, que son, en realidad viene por un tema de la jerga norteamericana de frontier, que es como decir el lejano oeste, aquellos mercados que están muy lejos y que son, digamos, un poco salvajes en su manera de comportarse. El sentido frontier tiene esa connotación en la jerga norteamericana. Pero bueno, en términos concretos lo que sucede es que en vez de estar pasando a una lista en donde hay países como que son muy respetables, como puede ser Kuwait o Arabia Saudita o Nigeria u otros países fundamentalmente africanos y del sudeste asiático, pero de la parte no desarrollada del sudeste asiático, el Perú se queda dentro de los países emergentes grandes, digamos, aun cuando está casi a la cola de los mismos. La ponderación de Perú es bastante pequeña dentro de la lista de mercados emergentes. Pero es una buena noticia a medias, en realidad. Eso te iba a preguntar, pero primero, ¿esa ponderación está establecida en función a qué? ¿Al volumen que se negocia diariamente? Sí, hay varios elementos. Es el número de acciones que componen ese índice. Por ejemplo, obviamente países como Brasil, India, China y otros emergentes tienen un número de acciones en ese índice mucho más grande. MSCI, dicho sea de paso, es una empresa que se dedica al diseño de esos índices, que sirven a su vez para que los fondos mutuos o los ETFs construyan productos financieros en función a esa ponderación de acciones de distintos países. Entonces, en el caso del Perú, en realidad el peso de Perú es pequeño dentro de los mercados emergentes, probablemente dependiendo no solamente del caso de MSCI, sino en otros. La ponderación de Perú está pues en el rango nunca más allá del 2% y más bien cercano al 0.5%, pero el problema está en que si a nosotros nos pasaban como frontera, muchos fondos institucionales y muchos inversionistas institucionales iban a tener que salir de sus posiciones en Perú, sobre todo en acciones, pero también en bonos, y además estos ETFs, estos fondos electrónicos automáticos, iban a tener que sacar las acciones peruanas y pasarlas a los fondos frontera. Esos fondos frontera son más pequeños. Si bien Perú en el fondo frontera iba a pasar a estar, digamos, en la cabeza, iba a ser cabeza de ratón y ya no cola de león, de todas maneras el tamaño de un fondo emergente es muy grande, y entonces hay una especie de una demanda, digamos, automática por acciones peruanas que vienen cuando se compran los fondos emergentes, aun cuando hay que ser sincero también que la mayoría de mercados emergentes durante el año 2015 les ha ido muy mal. Claro. Entonces, es una buena noticia en el sentido de que no nos sacan de la lista, pero un poquito mala, digamos, no tan buena en el sentido que nos han dado un plazo relativamente corto para reevaluarnos, porque la reevaluación del Perú se realizaría en junio del 2016. Ajá. Una última pregunta. Entonces, lo que nos estás diciendo es simplemente, me imagino que por ese cambio, esa posibilidad de pasar la frontera, ya los niveles de riesgo cambian, y entonces los fondos salen automáticamente sin mirar ningún detalle más. Y ahora más que los niveles de riesgo, es por el volumen, digamos, la liquidez y la profundidad de ese mercado. Ahora, entonces una pregunta. ¿Cuán posible es aumentar ese nivel de liquidez en los próximos 12 meses, considerando el año que nos viene, que va a ser un año difícil?
A ver, hay cosas que se han debido hacer hace tiempo en la Bolsa de Valores de Lima. Uno de los primeros problemas que tenemos es que hay muchas compañías, muchas empresas que tienen una obligación, incluso legal, de estar inscritos en la BBL y no cotizan nunca, porque el grupo de control no tiene ningún interés en poner acciones en venta. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es separar pizarras en la Bolsa de Valores de Lima. Una pizarra de acciones, digamos, de compañías que sí tienen un interés legítimo y verdadero en cotizar sus acciones, y otra compañía que diga, estas acciones están acá, pero no se cotiza ninguna porque el grupo de control no quiere poner ni siquiera una en venta. Y luego hay que buscar una fórmula intermedia en la cual cómo podemos hacer que aquellas compañías que no están interesados en que sus acciones se negocien, o buscar una fórmula de tipo legal en que dejen de estar inscritas en bolsa, pero que estén inscritos en, por ejemplo, la Superintendencia del Mercado de Valores a efectos de tener información financiera sobre esas compañías porque hay un interés público, ¿no? Ese ha sido uno de los problemas. El otro es que, indudablemente, las compañías que estén listadas verdaderamente y que quieren estar en bolsa, en la Bolsa de Valores de Lima, tengan lo que se llama un float mínimo. En muchas bolsas en el mundo, las compañías que están inscritas tienen un 3, 4, 5, 6, 7%, dependiendo del mínimo que le ponga la bolsa, que tiene que estar, digamos, en manos de minoritarios y que tiene que circular. En el Perú no hay ese... Por eso que hay acciones muy ilíquidas, porque las compañías no están obligadas, digamos, para mantener su inscripción en la bolsa, a mantener una flotación mínima de acciones. Okay. Y eso es lo que la bolsa tiene que hacer. Bien, Mili Felipe, muchas gracias por esta explicación. Será para otra oportunidad que seguiremos conversando. Estupendo, muy bien. Muchas gracias a ti. Adiós. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con Alejandro Santos del Fondo Monetario Internacional sobre la Junta de Gobernadores, tasa de interés, el tipo de cambio que tanto nos importa a todos y otros temas económicos de interés. Regresamos. Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV, síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en 7.3 Noticias. Del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Buenas tardes. No, muy oscura. No, pero es muy simple. Te ves muy andina. No tienes presencia. Y hueles mal. No discrimines. Sé consciente. Haz lo correcto.
consciente. Haz lo correcto. Como hoy, 30 de septiembre, 1924. Nace en Nueva Orleans, Estados Unidos, el escritor y periodista Truman Capote, uno de los grandes narradores de su país de la segunda mitad del siglo XX. A Sangre Fría y Desayuno en Tiffany's son sus obras más conocidas. Su verdadero nombre era Truman Streckfus Person. 1955. Muere el actor estadounidense James Dean, en un accidente automovilístico en California. Idolatrado en vida, su prematura muerte a los 24 años contribuyó aún más a su popularidad, convirtiéndolo en una leyenda cinematográfica. Personificó con éxito al muchacho inconformista en conflicto generacional, convirtiéndose en un ícono de los jóvenes rebeldes. Fue el primer actor en ser nominado póstumamente a un premio Oscar. Estamos de vuelta en Punto Económico y estamos con Alejandro Santos, representante residente en el Perú del Fondo Monetario Internacional. Alejandro, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Bien, estuvimos el viernes conversando con Carla Chaman sobre todo el tema de la Junta de Gobernadores, lo que va a traer. Así es. Y queríamos conversar contigo a raíz de una publicación que han realizado. Así es. Del cual tú eres coautor también, ¿no es cierto? Así es. Sobre el Perú. En un momento además importante porque hay una especie de debate y todo el mundo se echa la culpa sobre por qué estamos en proceso de desaceleración. Hay un debate primero sobre que esto era totalmente evitable, otros dicen que no, y en esa discusión aparece si era evitable, entonces, ¿qué se hubiese podido hacer? Entonces, hablemos, ¿cómo comenzamos a hablar del Perú? A ver. Bueno, primero, antes que nada, buenas noches. Quisiera un poco presentar la publicación que sacamos hace un par de semanas. Tuvimos un evento en un hotel de la localidad. Hicimos el evento con las autoridades y expertos de la materia, tanto locales como extranjeros, para debatir distintos aspectos de la economía peruana. La verdad fue un evento bastante interesante y es un libro que hicimos como parte de un proceso que hemos llamado El Camino a Lima, el Road to Lima. Son los eventos que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario han hecho antes de estas reuniones anuales que se van a llevar a cabo la próxima semana. Y en ese contexto escribimos un libro que es algo así como tomar un poco el pulso de lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 décadas en el país. ¿Este libro comienza desde las reformas económicas del 90 o antes? Así es, comienza con la gran estabilización de principios de los 90. Y un poco describe el caos económico que existía antes. Ok, en el Perú yo creo que hemos aprendido, espero, ojalá que... La verdad que cuando escucho a los expresidentes García y Toledo diciendo que van a sacar los tanques a la calle... Es un populismo político y me preocupa hasta dónde puede llegar el populismo en el siguiente gobierno. Pero vamos a asumir en esta conversación que hemos aprendido sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica. ¿Qué debe ser una de las principales virtudes reconocidas en el trabajo que se ha hecho en el Perú en los últimos 25 años? Fuera de ese ámbito de estabilidad macro, ¿qué otras variables, antes de entrar a lo crítico, qué otras variables positivas han encontrado usted en ese recuento de los últimos 25 años? Y bueno, yo creo que primero resaltar los resultados. Cómo Perú ha pasado de ser un país donde había mucha inestabilidad y había realmente un problema económico enorme, a uno en donde realmente hay un crecimiento vibrante, es una economía pujante, una economía emergente, con una perspectiva bastante positiva. Como bien lo mencionabas tú, hoy por hoy se siente que hay una desaceleración económica, pero la desaceleración económica tiene más que ver con factores externos. El hecho de que el precio de las materias primas haya caído, en particular el precio del cobre, y que eso haya reducido la inversión privada y que haya traído consigo una economía más recesiva. Pero
ha sido una disminución en el crecimiento. Cuando uno lo ve en el contexto histórico, uno se da cuenta de que la economía peruana tuvo en algún momento una contracción económica del 25% en los tres años antes de la gran estabilización de principios de los 90. A partir de ahí empieza un proceso de crecimiento, de estabilidad financiera y de reformas estructurales que hacen que hoy por hoy Perú tenga el crecimiento promedio, el segundo crecimiento promedio más alto de América Latina en la última década. ¿Quién tiene el primero? Panamá. Y como bien sabemos, en Panamá se está llevando a cabo la expansión del Canal de Panamá, que es una obra pública bastante claro, grande. Grande. Y los logros macroeconómicos continúan, porque a principios de nuevo de los 90, antes de esta estabilización que tuvo el país, Perú experimentaba casi hiperinflación. En algún momento se llegó a tener un nivel de inflación de más de 13.000%, y poco a poco el Banco Central pudo retomar ese control monetario y poder poco a poco reducir la inflación. Y ha sido un resultado extraordinario, porque en una década se pasa de tener casi hiperinflación a tener una inflación de alrededor del 2%, y es cuando se introduce este nuevo régimen de meta de inflación, y de nuevo hoy por hoy Perú tiene la inflación más baja de América Latina en promedio en la última década. Bien, entonces nos dices que la desaceleración está explicada principalmente por la caída del precio de los minerales. Entonces, claro, los proyectos mineros juniors no se desarrollan, hay menor crecimiento. Ahora, en el Perú ha habido un debate que hace 5 años era planteado por la izquierda, y de pronto cuando aparecen en el gabinete personas como Piero Ghezzi o Pepe Gallardo, que no son de izquierda, vienen de banca de inversión, y plantean el tema de la importancia de la diversificación productiva, de pronto el tema se amplía y aparece como un tema importante. Luego viene el BID y presenta su libro de desarrollo productivo aquí en Perú, pero ahí sigue, hay quienes siguen creyendo que en realidad un país minero en realidad sí es importante, pero no es tan importante. ¿Cuán importante es para el Fondo Monetario Internacional que un país tenga varios motores, como se simplifica en la discusión? Bueno, siempre es muy importante que un país tenga distintos motores de crecimiento, pero no hay que olvidar que Perú históricamente ha sido un país, un gran productor de metales. Es un país muy importante, no nada más en cobre, sino en plata, en oro, en zinc, en fin, en una serie de metales. Y lo ha sido por siglos. Y tiene tal ventaja comparativa que alguien lo ponía, un amigo me explicaba, es algo así como tratar de poner a Lionel Messi a jugar básquetbol. Si Lionel Messi juega muy bien el fútbol, lo más probable es que lo vaya a seguir haciendo y que lo haga muy bien. Perú tiene una ventaja comparativa en los metales y lo más probable es que en el futuro lo vaya a seguir haciendo. Habría que pensar en tener una diversificación, pero no hay que olvidar que es muy difícil dejar de ser un país exportador de metales. Y eso es muy importante. Ahora bien, si uno mira el Perú en general, el Perú también tiene muchas ventajas competitivas en la reexportación, en el tema forestal, y en el tema forestal, por ejemplo, es un tema totalmente descuidado. Entonces, la discusión viene más por ese lado, ¿no? Sobre cómo en las políticas públicas es eso que le pasa a los países primarios exportadores, que tienes un recurso que llega tan sencillo que no te pones a pensar qué más puedes hacer. Pero el Perú tiene una particularidad, que tiene una gran biodiversidad. Entonces, ¿creen ustedes, a partir de la revisión que han hecho, que ahí es uno de los puntos flacos de los últimos 25 años? Yo no diría que es un punto flaco, diría que es un punto fuerte. Es el hecho de que el país en su conjunto tiene un gran potencial para el crecimiento. O sea, se ha explotado el lado de la minería, pero como bien dices, hay otras áreas económicas donde el potencial está ahí. Y mucho del crecimiento va a venir un poco por la misma integración económica que va a haber dentro de América Latina y en particular con los países de la Alianza del Pacífico. Y esa convergencia que va a haber en el crecimiento va a hacer que la economía peruana crezca más que el resto de los demás. Cuando uno ve, por ejemplo, el ingreso per cápita de Perú comparado con Chile, que es quizá el que tiene el ingreso más alto en América Latina, estamos hablando que Chile tiene más del doble del ingreso per cápita de Perú. Y México tiene quizá 80% más, Colombia quizá tenga 40% más. De todo modo que esta integración económica con estos países va a ser un impulso hacia arriba en el crecimiento. Y eso yo creo que hay que seguir viendo, hay que seguir vigilando y hay que seguir estudiando de qué manera se facilita el que pueda seguir habiendo esa inversión en el país. Bien, tenemos que ir a una pausa, entonces voy a dejar un comentario para conversarlo después de la pausa, y es, ¿eso quiere decir que ese 3% o 2.5%
habría que mirarlo como el vaso medio lleno y no medio vacío, que no está tan mal para lo que está pasando. Bien, nos pone todavía la expectativa de poder escapar del subdesarrollo, por decirlo de alguna manera. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Vamos a estar ahora con Giovanni Anticona, que presenta la tercera parte de su trilogía que explora la vida en los conos. Lima Este. La novela Lima Este es la tercera entrega de mi trilogía sobre la ciudad de Lima. Son tres novelas, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, que es esta tercera, en las cuales abordo los conos de Lima, los extremos de Lima, mediante historias con un matiz policial, porque siempre hay un crimen que debe esclarecerse, un personaje ajeno a la zona que debe resolver este problema. En el caso de Lima Este, que es la tercera novela y el cierre de esta trilogía, la historia versa en torno a un personaje muy parecido al autor, que tiene un interés por descubrir la ciudad desde el punto de vista más sórdido, más oscuro, y para ello busca convertirse en un periodista amateur, un periodista por sí mismo, sin haber estudiado, y se encarga de averiguar sobre el crimen al rey de la papa del mercado de Ceres, ¿no? Mediante esta búsqueda de los culpables, conoce a un periodista de verdad que lo ayuda en esta investigación, y poco a poco va penetrando en los distritos del este, que son El Agustino, San Juan del Urigancho, Atevitarte, ¿no?, principalmente, y mediante estos recorridos van acercándose hacia la meta, que es descubrir quién es el asesino de este comerciante. Por medio de esta novela he concluido muchas ideas sobre mi aventura de escribir sobre los extremos de Lima, y por eso termina de una manera reflexiva, sacando cuentas en sumas y restas de lo que ha sido para mí escribir esta trilogía sobre Lima. Alejandro Santos del Fondo Monetario Internacional, con quien estamos conversando sobre esta publicación, Perú manteniéndose en el camino del éxito económico, un recuento, un análisis de los últimos 25 años desde las reformas económicas. Alejandro, nos quedamos en el punto que lo voy a simplificar en esto que conversábamos en el corte, y es que el Perú tiene el vaso medio lleno y medio vacío y uno puede decidir cómo mirarlo. En ese sentido quisiera preguntarte qué cosa es lo que deberíamos hacer ahora. Y si puedes comenzar comentando lo que me dijiste hace un momento, sí, de que los peruanos somos demasiado autocríticos y aquellas variables que tú ves que son normales, pero que de pronto en el Perú se sobredimensionan. Bueno, primero un poco contestando a tu pregunta inicial, yo creo que queda claro que la desaceleración económica tiene sus orígenes en shocks externos y que Perú no está exento a lo que pasa en el resto del mundo. Si bien ha habido una desaceleración económica, no es una contracción económica. La gente estaba acostumbrada a tener una economía creciendo a tasas del 6%. La segunda mitad del año pasado vimos que la economía crecía al 2%. La gente estaba preocupada. Incluso el último trimestre creció al 1%. Y hoy por hoy hemos visto cómo en el primer trimestre ha crecido al 2%, en el segundo ha crecido al 3%, y que parece que hay una recuperación franca. Ahora, cuando uno lo pone en el contexto regional, a estas tasas, Perú es uno de los países que crece a una de las tasas más elevadas. O sea,
La situación de Brasil es más complicada, la situación de Venezuela es más complicada, la situación de Ecuador es más complicada, incluso en Chile también hay problemas, en Colombia también. En todos lados hay problemas. Hoy por hoy la desaceleración está en todos lados. Es un problema global, es un problema internacional, no es un problema específico de Perú. Perú tiene un poco el margen de maniobra para tratar de suavizar ese choque externo. Pero volviendo un poco a lo que decíamos de que si el vaso está medio lleno o medio vacío, yo sí siento que hay una actitud muy autocrítica interna. Un poco decía en broma de que yo siempre digo que los peruanos son los alemanes de América Latina porque siempre tienen una gran intolerancia a los desequilibrios macroeconómicos. Hoy por hoy la inflación es 4%, es un nivel, o sea, por encima del rango meta, pero no es un problema de inflación, es parte de que, como parte de este choque externo de que ha debilitado las monedas de toda la región, cuando uno tiene tasas de depreciación por encima de lo que existía antes, el efecto de esa depreciación, de tener precios de importaciones más altos, hace que se revierta en el nivel general de precios. Claro, sube el tipo de cambio, sube la inflación. Pero uno puede explicar fácilmente 2% de la inflación actual como producto de este proceso de depreciación. No hay un problema de inflación acá. El Banco Central ha manejado muy bien la política monetaria y, como mencionaba antes, es la tasa de inflación más baja de América Latina en la última década. Y lo mismo pasa con la parte fiscal. Por mucho tiempo se han tenido superávit fiscales, se ha podido reducir el nivel de endeudamiento, se ha podido acumular activos. Y ahora que hay un choque, la política fiscal, la reacción es la correcta, es tratar de suavizar el impacto con un relajamiento de la política fiscal. Y el presupuesto del próximo año contempla un déficit del 3% para evitar contraer la demanda interna. Pero es entendible, porque lo que hay que hacer es entendible, pero tratar de balancear el choque externo. Hacia adentro hay toda esta intolerancia hacia los desequilibrios macroeconómicos. Y también hay mucha esa discusión de que hay incertidumbre, que hay que esperar. Y yo siempre, cuando hablo con la gente en el sector privado, les pregunto, ¿hay que esperar a qué? Porque el Perú de hoy es el mismo Perú del año pasado, es el mismo Perú de hace 2 o 3 años y es el mismo Perú que va a ser el próximo año y el año siguiente. La política macroeconómica nadie espera que cambie. Ha habido muchos cambios democráticos, gubernamentales, y ha habido una constante que es el tener una política macroeconómica prudente y adecuada a la situación. De tal modo que el que crea que es un negocio, un proyecto de inversión, se tendría que invertir ahora, no hay que esperar, porque esperar es perder plata. Claro, además los que inviertan ahora, cuando venga un ciclo de recuperación, van a agarrar la ola ya encaminados y no desde cero. Están mejor posicionados. Ahora bien, uno de los problemas que tenemos, y aquí entramos a las tareas pendientes, es que claro, hay mucha plata, pero lo que siempre se discute en el Perú es que poca capacidad de gasto. Uh-huh. Y ahí tenemos un problema con el proceso de descentralización y la falta de capacidades en las regiones y en los gobiernos locales. Es una tarea bien difícil de la cual salir, ¿no? Un Estado tan debilitado, ¿cómo se reimpulsa? Yo creo que hay que ver el lado positivo. O sea, la descentralización le ha dado el poder a las regiones de decidir cuáles son los rubros o donde se debería de gastar. O sea, el hecho es que las regiones saben mejor cuáles son sus necesidades y, por lo tanto, pueden llevar a cabo ese gasto. Ahora, en la práctica hemos visto que ha habido debilidades en ese proceso. Y cuando el sector público quiso tener un impulso fiscal a través de la inversión pública, se vio que 2/3 de la inversión pública la llevan a cabo los gobiernos subnacionales. Y esos gobiernos subnacionales han estado empantanados en una serie de discusiones internas y no han podido llevar a cabo el plan de tener un mayor gasto en inversión pública. Pero eso lo que dice es de que hay que fortalecer estos gobiernos regionales para que tengan la capacidad de poder gastar cuando se tenga que gastar. Y que tengan también la capacidad de poder restringir el gasto cuando haya necesidad de restringirlo. Pero habría que fortalecer esos gobiernos regionales para hacer que la política fiscal siga siendo más efectiva en el futuro. Claro. Fortalecerlos es una tarea difícil porque muchos no quieren. Hay mucha corrupción que se ha destapado sobre todo desde el año 2014. Entonces el gobierno central tiene poca capacidad para de injerencia sobre ellos. Pero ahí yo creo que la opinión pública juega un papel. O sea, todo el mundo sabe de que hay que tener mayor gasto y que los gobiernos regionales tienen que llevar a cabo un gasto eficiente. Obviamente no debe haber corrupción y para eso el Poder Judicial tiene que vigilar de que el gasto esté bien hecho. Pero no funciona el Poder Judicial. Pero la opinión pública es importante acá. Yo creo que el mandar la señal de que a todo el mundo le interesa que los gobiernos regionales puedan tener un gasto efectivo y eficiente. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo se soluciona el problema de la informalidad en un país como el Perú? Porque hay un debate muy grande. Hay un sector que dice que son costos laborales, hay reducción de costos, eso social y políticamente se ve poco viable.
y de hecho estuvo el tema de la ley Pulpín, que terminó siendo rechazada. ¿Hay otras alternativas para mejorarle el nivel de formalización que tiene el Perú? Yo creo que es un proceso muy complejo. Obviamente es un tema clave hacia adelante en tratar de recuperar ganancias de productividad, ganancias de competitividad de la economía que están ahí y que se pueden fácilmente explotar. Hay un tema que todo el mundo conocemos que existe y es el exceso de trámites que muchas veces uno tiene que llevar a cabo para cualquier proceso, un proceso de inversión, para hacer una transacción. Y yo creo que ahí se pueden hacer grandes, tener grandes en simplificar estos procesos. Porque mucha buena parte de la informalidad es gente que trata de hacer este proceso y en algún momento lo veo muy complicado, muy costoso, y si hay una manera más sencilla de hacerlo y trata de hacerlo informalmente. Y así es como nace parte de esta economía informal. Así que una cosa central que se debe hacer es simplificar todos estos procesos, tratar de adoptar las mejores prácticas que se llevan a cabo en otros países. Y eso va a hacer que la informalidad poco a poco vaya disminuyendo. El tema laboral también es importante. Hay que comenzar de alguna manera u otra tratando de flexibilizar poco a poco el mercado laboral para que eso permita que puedan ser absorbidos esos trabajadores informales en el mercado formal. Bien, Alejandro, muchas gracias por la conversación y seguramente nos veremos la próxima semana durante el desarrollo de la Junta de Gobernadores. Así es, un placer. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. En esta oportunidad, el escritor Enrique Planas nos recomienda un libro que se ha presentado por el propio autor hace muy poco en Lima, El año del verano que nunca llegó, del escritor colombiano William Ospina. En 1815, en Indonesia, hubo una explosión dramática de un volcán, 10 veces más grande que la posterior de Krakatoa. Todo este azufre, todas estas partículas tan tóxicas colmaron la atmósfera y se desplazaron por Asia hasta llegar a Europa, causando destrucción, hambruna, muerte y cambios climáticos. Ese tiempo, poco después, sería llamado el verano que nunca llegó. Fue el invierno más largo en Europa en un milenio. Curiosamente, este tiempo sin sol, frío, absolutamente melancólico, fue el mejor escenario para que en una casa en Suiza, a orillas de un lago, se reunieran 4 magníficos escritores románticos. Teníamos a Lord Byron, teníamos a Percy Shelley, teníamos a Mary Shelley y teníamos a John Polidori, médico de Lord Byron. Intercambiando historias de fantasmas, Lord Byron les ofreció un reto. ¿Quién podía escribir la historia más terrorífica que pudieran imaginar? De los 4, solo 2 cumplieron. Polidori, que nos ofreció El vampiro, que sería algo que luego se convertiría en la historia de Drácula, de Bram Stoker. Y Mary Shelley nos sorprendió con una novela fascinante que dividió la historia de la literatura moderna y inventó el género de la ciencia ficción, que fue Frankenstein. El escritor colombiano William Ospina, un autor que recomiendo muchísimo, escribe en esta novela, El año del verano que nunca llegó, la historia de esta anécdota extraordinaria y muy socorrida en la historia de la literatura moderna, pero no solamente agotándose en esa anécdota, sino profundizando no solo en las historias conexas con la historia de Lord Byron, sino también qué sucedía en el mundo entonces, todos los cambios climáticos que se habían producido por este estallido del volcán, qué sucedería con los personajes, qué sucedería con los personajes de las novelas que inventaron estos escritores. En fin, William Ospina para mí ha hecho una de sus mejores novelas y la recomiendo con entusiasmo.
punto económico en el bloque final. El día de ayer ha habido un paquete muy importante de normas orientado al sector forestal. Y estamos ahora con Fabiola Muñoz de Serfor, directora ejecutiva del Servicio Forestal, para conversar de este paquete de normas. Fabiola, a ver, primero habría que decir que el sector forestal es uno de esos rubros en los cuales se viene hablando mucho tiempo que el Perú tiene un potencial increíble, pero estaba ahí, se decía, ¿no? Y no pasaba nada. En ese contexto, explícanos, si quieres, primero la importancia, de repente algunos números para que la gente sepa por qué es tan importante o cuáles son las oportunidades que tiene el Perú en este sector. Bueno, de hecho, efectivamente ha sido un día muy importante. El presidente de la República estuvo ayer con nosotros promulgando y hoy día han salido publicados ya finalmente los reglamentos, que son 4 para la ley forestal. Y la importancia es que desde hace mucho tiempo el Perú ha estado mirando cuáles son esos motores de desarrollo medio dormidos, ¿no? El Plan Nacional de Diversificación Productiva, ustedes conversaban hace un ratito justamente de esos temas, y el sector forestal calza perfectamente bien en esto. Entonces un día el ministro Juan Manuel Benítez de Agricultura y Riego fue donde el ministro Gessi de Produce y le dijo: oye, yo tengo aquí uno de tus motores para el crecimiento del país. Y empezamos a mirar el tema con Produce y efectivamente, ¿por qué cumplimos con las condiciones para ser un motor de desarrollo? Hay 2 grandes rubros, digamos el bosque natural, que es el principal capital natural que el país tiene, con más del 60% del país cubierto de bosques, y las áreas donde hemos perdido el bosque ya, que son áreas deforestadas o con capacidad para hacer plantaciones. Entonces, ahí nos hemos propuesto como meta tener 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, comerciales, y llegar a niveles de producción que nos permitan generar empleo de calidad y además darle al país hoy día pasar de 30.000 hectáreas que tenemos a llegar a 2 millones. Sabemos que es un proceso largo, pero ya empezamos. ¿Tiene las cifras de Chile para que los... porque alguna vez me han hecho la comparación de lo que Chile exporta con la cantidad de bosques que tiene y lo que el Perú, digamos, y el cine con Perú, y es una cosa así como alarmante? Hace 50 años, digamos, Chile tomó la decisión de coger recursos de la minería e invertirlos en sectores como el salmón, agroexportación y el sector forestal. Y durante estos 50 años, Chile ha construido 2 millones y medio de hectáreas de plantaciones forestales y exporta una cantidad, o sea, 5.000 millones de dólares, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es ver cuál es la potencialidad que tenemos y nos hemos propuesto tener en los próximos, hasta el 2030, 2 millones de hectáreas plantadas y usar elementos competitivos para nosotros. Por ejemplo, Chile tiene el pino chileno, 20, 22, 23 años para que tenga el crecimiento que se requiere para su aprovechamiento. En Perú tenemos una especie como la bolaina, ¿no? 6 años, 8 años. Las mismas, digamos, condiciones de uso y un clima extraordinario que nos permite tener, exacto, ser mucho más competitivos, y tenemos 30% bajar. Y este paquete de normas del reglamento tiene un reglamento específico para promover el tema de plantaciones forestales en el país, y es de la mitad de la historia, porque la otra historia es el bosque natural, ¿no? Y en el bosque natural el Perú está exportando hoy día, digamos, que 300 millones de dólares. Pero Perú podría exportar realmente 10 veces eso. Y no solamente en el tema de madera, porque ese es el otro gran logro que se tiene con el reglamento. La diversificación de toda la oportunidad que tienes. El bosque no solo es madera. Tienes castaña, en los bosques andinos tienes tara, tienes un gurauí, tienes una diversidad de productos, plantas medicinales. En el mundo, empresas como, por ejemplo, estas que se dedican a la cosmética, utilizan todos estos productos súper importantes de países megadiversos como Brasil, ¿no? Y usan esos recursos y hacen una relación entre industria, entre empresa y biodiversidad. En el Perú se está trabajando eso, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, varios actores estamos tratando de conectar eso. Nosotros estamos en menos del 1% del mercado mundial de productos de la biodiversidad. Dentro una del tema de... Tremenda. Es una oportunidad. Entonces, esto de aquí simplifica. Por ejemplo, una de las cosas más increíbles que estamos sacando aquí es cuando tú tienes un recurso no maderable que no extingue la existencia del individuo, o sea, es un fruto que tú recoges o una planta que tú aprovechas, una liana, aprovechas las hojas, haces ahora lo que se llama una declaración de manejo. O sea, el Estado te dice qué es lo que tú tienes que hacer
¿A qué te tienes que comprometer? Para mantener ese bosque. Exacto. Vas, declaras, suscribes tu declaración de manejo y es una aprobación automática. Pero y antes tenías que hacer todo un plan súper complicado. Pero como estás recolectando frutos, el impacto que tienes es mínimo en el ecosistema. Entonces, lo que estamos tratando de promover son aquellas actividades, el ecoturismo, por ejemplo. Concesiones de ecoturismo que hoy día generan un motor de crecimiento. Okay, pero en ese caso que mencionas, después hablamos del otro, de las plantaciones, de mantener el bosque en pie, o sea, así que ya está. ¿Esa persona recibe algo del Estado o sea, cuál es la ventaja ahí frente a alguien que tiene un bosque ahora? Mira, uno de los problemas más críticos que se ha identificado en el sector forestal es el tema del acceso al crédito. O sea, yo quiero dedicarme a la actividad forestal. Tengo un bosque en pie en mi predio privado o quiero acceder a una concesión forestal, ¿no? Pero no tengo acceso a crédito porque la banca comercial no prestaba para el sector forestal porque es un sector de alto riesgo. Entonces tengo que competir con 30% de interés. Es imposible. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sin embargo, si yo me voy a otro tipo de actividades, industria, textil, agricultura, voy a encontrar fuentes de financiamiento. Y ese es el valor de la creación de, en el fondo MIPYME, esta posibilidad de tener acceso a ese financiamiento para el sector forestal, con una tasa de interés razonable y a plazos que entienden al sector forestal, que es un sector de largo plazo. Okay, ¿no? Estamos hablando de que alguien que quiere invertir en el desarrollo de una plantación, por ejemplo, de bolaina, va a poder acceder a un financiamiento público. Va a poder acceder a un periodo financiamiento... de gracia para esos 7 o 8 años que se demoran en crecer y con una tasa de interés razonable. Y un tema que es crítico ahí, porque mucha gente dice, oye, pero el Estado no es quien debería financiar esto. Y estamos de acuerdo. Esto, fundamentalmente, como lo decían ayer los ministros, es la señal que el Estado peruano está dando de que a nosotros nos importa y estamos poniendo recursos. Pero el principal mensaje para todo el mundo es, vengan a invertir aquí. O sea, en el Perú hoy día podemos invertir en plantaciones y somos competitivos o deberíamos llegar a hacerlo para competir con productos como los chilenos, como los de Uruguay o como los de cualquier otro país si hacemos las cosas bien. El primer paso, quitar lo que estaba sobreregulado. El segundo paso, dar una señal clara a los inversionistas de que el Estado peruano está apostando por el sector forestal y buscar las AFPs, invierten en otros países como Chile. Los fondos de inversión, los fondos verdes, pueden venir a invertir aquí porque tenemos de verdad condiciones. Hay muchas condiciones. Así es. Ojalá que funcione bien, Fabiola. Muchas gracias. Se acabó el tiempo. Me imagino que hay más detalles que se pueden desarrollar. Ya lo veremos más adelante. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad. Que te dé muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Thank you.